De la tarde, don Carlos Doblado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted tampoco hace huelga. No, y no esperaba encontrarlo usted tampoco haciendo huelga. La tengo por una persona responsable. Ah, sí. Vaya, varios mensajes se cruzan en esa frase que acaba de pronunciar. En una jornada en la que nos trae a los Pink Noise como banda sonora. Sí, bueno, por lo de mentiras. Entonces, pero mentiras laborales, mentiras en el mercado. De todo tipo. Más bien tiene que ver con el día, ¿no? Que con el mercado. Es decir, acabamos de escuchar a alguien que representa a los trabajadores diciendo algunas. Entonces, pues bueno, las decimos todos los días, como dice la canción, y la gente se las cree. O sea, si alguien quiere creerse que la legislación laboral española tiene sentido en el contexto de la OCDE, pues vale, somos el único país que tiene este tipo de normas laborales. Y sin embargo, le llamamos derecho social a lo que es un derecho adquirido, que hay que recordar que viene del franquismo, de toda esta legislación laboral. Entonces, escuchar a esta gente que se supone que son de izquierda, es decir, determinadas cositas, pues a uno pues le provocan. Hoy me han llamado nuevo facha, bueno, tiene estas cosas, en un encuentro digital, en El Economista, que tengo uno cada semana, y bueno, nuevo facha porque al final he dicho que no estaba muy de acuerdo con la huelga, ¿no? Que yo no hacía huelga porque me parecía que ser solidario con los que trabajan también es una opción, y parece que no, que en este país solo puede ser solidario con los que piensan de determinada manera. Yo pienso que precisamente un facha es aquel que no deja a los demás pensar como quieren. Y uno tiene que escuchar estas cosas todos los días, que parece ser que son la verdad absoluta, porque todo lo que desafía lo políticamente correcto no debe decirse. Y a mí lo políticamente correcto me parece una mentira en general, y en este país hacemos muchas. Carlos Doblado es estrategora de Ágora Asesores Financieros, EAFI. Carlos, usted hubo una época en su carrera como analista en la que simplemente atendía a los gráficos. Sí, bueno, sigo haciéndolo básicamente. Es decir, no contextualiza el comportamiento del mercado español o lo que está pasando con que haya presupuestos, con que haya huelga general, con que se desconfíe de la economía española o que vayamos a contraernos económicamente hablando en España. No, bueno, lo aislamos. No, no es exactamente así. Ahora y hace muchos años lo que yo siempre he defendido es que el análisis técnico es una forma de intentar también acercarse a la economía, a los fundamentales, a la opinión macro del mercado, porque al final todo eso es información, todo eso provoca tomas de decisión y eso afecta a los precios. Si usted estudia precios, estudia eso. Pues la cuestión es, ¿qué quiere usted estudiar? ¿Las partes o los índices nacen así, de hecho, ¿no? Intentando reflejar a través de los precios cómo está la economía. Eso es. Entonces nosotros, los técnicos, pensamos que estudiar el todo es más fácil y para la mayoría de las personas eficiente que estudiar las partes. Luego sí que es cierto que en determinados contextos está claro que, por ejemplo, este año, si uno hace un análisis global macro de la situación y llega a la conclusión de que España lo tiene peor que Alemania, pues hace un stock picking mucho mejor, un asset allocation correcto y al final obtiene más dinero. Pero para eso tampoco hace falta saber macroeconomía. Nosotros este año, por ejemplo, tenemos una cartera española y una cartera internacional, como siempre. Nuestra cartera española está negativa, nuestra cartera internacional gana dinero bastante hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos es bolsa internacional. Pero para eso no hemos necesitado irnos a las entrañas de la economía. Solo tenemos que observar los gráficos, ver dónde hay dinero y dónde no lo hay. Dónde hay fuerza relativa y dónde no la hay. Y al final lo que yo hago es decir, compro lo que sube, no compro lo que no sube. ¿Por qué? Porque si algo sube, o sea, algo tendrá el agua cuando la bendicen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, si esto está subiendo, es porque el mercado cree en ello. ¿Cuáles son sus argumentos? Nos dan un poco igual. Y algo tendrá Carlos Doblado cuando tiene tantas llamadas para el consultorio. En 2 minutos, don Carlos, hasta ahora. Minutos sobre las 6 de la tarde con don Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros. Así esta tarde en el consultorio de cierre de mercado. Sigue bien, ¿verdad, Carlos? Sí, muy bien. La canción se titula Mentiras, ¿no? Efectivamente. ¿Los analistas mienten para condicionar la opinión de la audiencia? Todos los seres humanos mentimos, más o menos, y más o menos consciente e inconscientemente. La mentira es un mecanismo de defensa. Y muchas veces ¿Y de interés? Sí. Puede ser algo que pretende una acción reflexiva o un mecanismo simplemente de yo no acepto la realidad y por tanto me miento y de esa manera soy más feliz, ¿no? Es normal, esto lo hacemos todos, unos más, otros menos, pero lo hacemos todos. La cuestión es, ¿mentimos los analistas? De entrada diría que en general no. O sea, yo pienso que en general la profesión de los analistas es bastante honesta. Luego, la industria financiera es otra cosa. Es decir, los analistas tienen jefes. Mi pregunta iba más por tienen jefes y a veces la industria financiera no está ni mucho menos en este momento fuera de cuestionamiento y por algo será. Y ha dicho muchas mentiras, como
como la seguirá diciendo, porque la industria solo responde a un interés, que es hacer dinero. Es triste, pero es así. Entonces, ¿cómo no va a decir mentiras? Claro que sí. Ahora bien, en general, los analistas pienso que dicen lo que sienten o lo que piensan, y hay que entender, porque a veces... hoy alguien me dice, bueno, el mercado está correctivo, ¿por qué no estáis cerrando estrategias? Si tú estás contando que está correctivo, es que jugáis con nosotros, es una mentira. No, simplemente que mi plan de inversión, el tipo de movimiento bajista que entiendo que se está produciendo fuera de la bolsa española, no es relevante. Puede durar 2 semanas o 3 semanas, pero si a mí 2 semanas, 3 semanas me pueden dar perfectamente igual. Entonces hay que darse cuenta de que a veces, pues, opiniones distintas tienen que ver con el hecho de que hay dos enfoques diferentes. Pero no, no es que una persona nos quiera tomar el pelo y la otra esté diciendo la verdad. Cuando hay 3 o 4 diferentes... Es que hay casi tantas opiniones como personas, afortunadamente, para este tipo de cosas. El mercado es un lugar social, un lugar reflexivo, un lugar abierto, un lugar que cambia. No estamos hablando de la distancia que hay de aquí a Alfa Centauro. Estamos hablando de algo que, cuando yo lo estudio, lo cambio. Porque es un ser reflexivo, es un ser social. La economía es un ser vivo. Entonces, el hecho de estudiarla ya lo cambia. ¿Cómo la estudio? Los principios de los que yo parto para llegar a una opinión u otra están condicionando claramente esa opinión. Cuando yo estudié economía, todos los modelos eran ceteris paribus, o sea, las condiciones no cambian. Entonces, quita usted la frasecita en latín y tiene usted que no tiene modelos. Luego, si es que para empezar, toda la gente cuando está hablando está partiendo de un principio que no puede ser, que es el del que el mundo no cambie. Pero tenemos que hacer una foto y estudiarlo en un determinado momento, ¿no? Si no, no podemos comunicarlo. Lo que deberíamos es, y yo creo que en esto hacemos un gran esfuerzo nosotros, tener muy claro que ser experto de algo como el mercado... O sea, cualquier cosa social, en lo que a lo que te obliga y en lo que te pones en ser consciente, a decir y a saber que en realidad tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, no conoces el futuro. Puedes hablar de probabilidades, de escenarios, etcétera, pero eso está en cambio, siempre en cambio. Miguel de Valencia, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarle un par de cosas. Por un lado, sobre dos valores, Banco de Santander a... compradas a 6,07 y Mediaset compradas a 4,32. Vale. Y luego, por otro lado, actualmente la situación en la que se encuentra la bolsa, con este componente casino que tiene, un stop loss en porcentaje, en fin, un poco genérico, ¿no? Porque me imagino que cada valor pues podría él marcar un stop loss distinto, pero bueno, para los que no tenemos mucha idea, ¿qué stop loss se podría marcar en porcentaje actualmente con la situación que tenemos de la bolsa española? Venga, estupendo, gracias, Miguel. Vale, gracias. Un saludo. Bueno, si te parece, empiezo por el final y luego vamos al principio. La reflexión es interesante. ¿Qué stop loss? ¿Podríamos conectarla con lo que estábamos diciendo? Pues dependerá de cada persona, de su aversión al riesgo. Es decir, yo no puedo dar una respuesta, puedo dar la respuesta que me vale a mí o que le vale a Ágora Asesores Financieros y AFI. Luego, ¿en porcentaje? Eso no tiene mucho que ver con los mercados ni con analizar. Es decir, es suponer que hay una cifra mágica que es la mejor que se puede utilizar y que es la que menos falla. Bien, eso no existe, no es real, es una ficción, es algo que nos gustaría. Pero yo, por ejemplo, tengo una afición, que es pintar miniaturas de elfos. Me gusta mucho el Señor de los Anillos, pero yo no me levanto todas las mañanas pensando que me voy a encontrar un elfo por la calle. Quiero decir, me encanta ese mundo, pero sé que es una ficción. Me encanta pensar que hay un stop mágico, pero es que no existe, no hay. Cada valor, cada mercado, cada cuestión, cada idea, cada estrategia requiere un stop. Por eso muchas veces hacemos lo que se llama gestión del dinero. Es decir, ponemos más o menos cantidad de dinero en una idea en función del riesgo que pide esa idea concreta. Y como le he dicho, cada valor será diferente. Por tanto, yo no le puedo decir, mire, salga usted si cae un 2% más. Lo que sí puedo decir es que ayer, en concreto, el IBEX 35 perdió una serie de soportes importantes, que hoy los ha perdido el MIPTEL italiano. O sea, que de alguna manera tenemos una zona complicada en los periféricos otra vez. Y que esos stops han saltado. En Italia, a nosotros hoy nos han saltado muchos stops. Ayer nos saltaron en España. Es decir, allí donde están todos los stops, se ejecutan. Y donde no saltan, no se ejecutan. Pero dependen de niveles técnicos, de niveles de mercado, que al final te muestran que algo se ha roto. Por ejemplo, tenemos un gráfico del Santander. Bien, esto es una clara directriz bajista. Bueno, cuando llegamos a la directriz bajista, alguien puede decir, vendo, porque estoy en la directriz bajista. Muy bien. Y puede venir otro técnico, hablando antes de las ideas, y decir, bien, es que aquí tiene usted un patrón en doble suelo y esto es una ruptura, y esta ruptura nos está avanzando que romperemos la directriz. O sea, las dos cosas están bien dichas. Son dos buenas observaciones dentro de un mismo gráfico. Al final depende de cuál es mi predisposición. Por ejemplo, nosotros no hemos vendido la directriz. Hemos pensado que debíamos mantener el valor. ¿Por qué? Porque entendíamos que el mercado americano era alcista. Al final, por nuestra forma de trabajar,
El sesgo nos lo da el mercado americano. En estos tiempos de descorrelación, lo que nos provoca es que muchas veces nos equivocamos, más de las estrictamente necesarias. Pero aquí hay una señal de compra como un piano. Quien quiere, la acepta, y quien no, dice, no, es que estaba la directriz. Y después de la directriz está el 0382, el 05, el 0618, y siempre hay una onda, hay una proyección, y un oscilador, y una divergencia. Si nosotros queremos hacer de esto una cosa que a posteriori funciona, siempre encontraremos el argumento. Si queremos hacer de esto algo que sirva para operar, tenemos que tener una serie de reglas y aceptarlas. Cuando nos viene bien, ganaremos. Cuando nos viene mal, con esas reglas, perderemos. Pero no podemos estar intentando acertar siempre. El Santander hoy ha perdido un soporte. Si yo quiero ver esta corrección como una bandera de continuidad alcista, que podría ser un escenario hoy y no ayer, hoy el Santander ha roto esa bandera. Y ayer rompió la directriz alcista. Y en cierre semanal, y eso es algo que no se sabrá hasta mañana, el Santander habrá marcado mínimos y máximos decrecientes mañana si el valor no sube en torno al 3-4% y recupera esta zona que señalo en el gráfico. Si esa zona que señalo en el gráfico mañana se recupera, en realidad no tendríamos nada con un gráfico semanal. Solo pérdida de directriz. Pero para tener un cambio de tendencia yo necesito perder directriz y también tener mínimos y máximos decrecientes. Eso pasará mañana. Y antes de mañana no sucede. No es un 2, un 3, un 5. Es mañana. ¿Por qué? Porque yo quiero usar un gráfico semanal. ¿Por qué quiero usar un gráfico semanal? Porque, lo voy a decir así, porque me apetece. Es decir, porque en mi estrategia puedo tener un 30, 40, 50% de renta variable en una cartera española, que considero poco para el entorno que tenemos actualmente, y no tengo prisa por ir vendiendo. Voy vendiendo a medida que el deterioro se va haciendo más claro. Nosotros nunca tomamos decisiones de todo o nada, que es lo que le gusta hacer a la gente. ¿Esto va a subir o esto va a bajar? ¿Esto es alcista o esto es bajista? Uh-huh. ¿España o Alemania? ¿Alemania o Estados Unidos? Quiero decir, no se pueden tomar decisiones de este tipo, porque entonces uno lo que acaba es entrando en un mundo en el cual o le va muy bien o le va muy mal. Y estas cosas pueden ser muy dolorosas. Es mejor tomar decisiones un poco de promedio e ir trabajando lentamente. Entonces, en cierre semanal en el Santander, ¿qué hay que vigilar? Pues mire, esta zona de mínimos exactamente es un nivel con dividendo ajustado 5,87. Si cerramos por debajo de 5,87, en un gráfico semanal tenemos una señal de venta en el Santander. ¿Y en Mediaset? Y en Mediaset, haciendo uh-huh. un poco el mismo ejercicio. Venga, mientras lo saca. José Luis, consultas en redes sociales para don Carlos Doblado. Facebook.com/cierredemercadostv, @cdemercados, si nos quieren buscar. Tenemos muchísimas consultas, pero nos quedamos con una, más que nada porque el señor Pérez dice que nunca le metemos las consultas, así que aquí sí que ponemos absolutamente todas. Para el gran Carlos, he comprado Repsol a 19,92. Con 22, perdón. 19,22. Repsol. Correcto. Venga, primero Mediaset y después Repsol. Bueno, pues si cogemos Mediaset y como siempre, esto, ya digo, hay muchas maneras de verlo. Si yo me voy al muy corto plazo, por ejemplo aquí, yo puedo ver un pequeño patrón en doble techo, aquí, y ya esto podría expulsarme. Si cojo uno más grande, la señal de venta la tuve ayer. Si además me voy a las directrices alcistas, que son soportes adicionales, ayer tuve ruptura de directriz, pero me queda la clavicular de este patrón de cabeza y hombros. Bueno, entre 4 y 20 y 4 y 10 está todo lo que uno puede, digamos, aceptar para seguir manteniendo una posición, si es que hay algún argumento a esta altura, en Mediaset. Y digo algún argumento porque si nos vamos atrás, vemos que la tendencia bajista es incuestionable. Quiero decir, esto no es el Santander, no tiene una pauta alcista mayor, no, es que esto es bajista, si mire por donde se mire. En algún momento ha intentado reestructurarse, en algún momento se ha podido tomar una posición, pero si se toma agresivamente también hay que cerrarla agresivamente. Hay que darse cuenta que la primera resistencia importante en Mediaset está aquí. Esta es un poco la resistencia de medio plazo, nunca se ha roto, a diferencia de lo que ha pasado en el Santander. Por tanto, la situación es mucho más bajista y exige ser más agresivo, no menos, porque la gente viene a decirte, cuando una cosa ha caído mucho, soy más paciente. No, cuando una cosa ha caído mucho es que debe estar bastante mal la cosa. Aquí lo que estamos desarrollando es un patrón de cabeza y hombros. Si rompemos esta zona de 4.10, habremos confirmado un patrón bajista en continuidad, porque nunca se ha dado la vuelta. Alguien dirá, esto no es un cabeza y hombros porque no tenemos una tendencia alcista. Sí, sí es un cabeza y hombros porque lo que tenemos es una tendencia lateral. Y las pautas lo que nos dicen es que las tendencias cambian. No que cambian alcista o bajista, sino que dejan de ser lo que ya son. El análisis técnico, en general, el pensamiento, no nos puede decir dónde estamos, sino dónde no estamos. Y lo que nos dice ahora esto es que no estamos en tendencia alcista y que por debajo de 4.10 ni siquiera estamos en tendencia lateral. Por tanto, lo más probable es que estemos en una tendencia bajista. Vaya sacando el gráfico de Repsol. No sé si a mano usted tendrá el gráfico de Foxconn, que es la compañía que se encarga de ensamblar los productos de Apple. ¿Dónde cotiza? En Hong Kong. En Hong Kong, aquí no. Ah, vale. No, no sé, yo sé. No, pues no, 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 no estoy aquí, y eso lo digo, aquí no. Si aquí quiere, no. Yo le mando un gráfico. Eso no, no por hacer un comentario. Javier Serres, estrategiasdeinversión.com, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hoy qué tenemos?
Pues hoy en la zona premium, a última hora de la sesión, hemos actualizado la cartera de acciones, aumentando nuestra exposición a la renta variable. ¿Sí? Y hemos publicado también el vídeo semanal con las perspectivas de José Luis Cava, que ha analizado en un vídeo de 40 minutos los principales índices americanos, europeos y el sector financiero, entrando más en detalle en valores como BBVA, Santander o Deutsche Bank. Para acceder a esa zona premium de estrategias de inversión, ¿qué hay que hacer, Javier? Pues nos tienen que llamar al 91-574-7222 y podrán acceder a nuestras carteras recomendadas para corto y medio plazo. Recibirán alertas de los movimientos en estas carteras y la revista Estrategias de Inversión todos los meses en el domicilio. Les recuerdo el teléfono 91-574-7222 o en estrategiasdeinversión.com. Javier Serres, muchas gracias. Esto es Cierre de Mercados. Carlos Doblado esta tarde con ustedes. Vamos con Repsol. Vamos con Repsol. Me estaba yo preguntando si se puede hacer una cartera sin ser una IAFI, pero no estoy del todo seguro, pero creo que no. Se pueden hacer recomendaciones, pero construir una cartera habría que ir con cuidado porque igual no está dentro de la legalidad. O sea, si usted lo quiere comentar a la persona que acaba de hablar. Repsol, soporte importante de tipo decreciente, vuelta en un día potente. ¿Suficiente para que la tendencia cambie? No. ¿Un indicio de que puede hacerlo? Sí. Tenemos tendencia bajista en los plazos de corto, soporte, como digo, hay, pero a medio plazo la zona está en 17. Y si cogemos el gráfico del IBEX 35 un poco para ver si este tipo de patrones pues pueden funcionar o no a esta altura, podemos ver claramente que aquí tenemos una pauta bajista de cabeza y hombros muy, muy potente. A mí personalmente me parece que confiar en los soportes ahora mismo después de lo que ha pasado en el índice pues es un poquito precipitado. No digo que no vaya a funcionar, ¿eh? Yo que me parece que ahora mismo es un poco ir contra tendencia, sobre todo en España. Óscar Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mire, quería preguntar a Carlos por Amadeus. Entré a 14.03 y viendo cómo se está poniendo el IBEX y tal, pues había pensado en poner un stop al cierre mañana en 13.85 por ahí. Uh-huh. A ver si le parece bien o qué piensa él. Venga. Estupendo. Muchas pues vamos gracias. Con los títulos de Amadeus. A esta hora el grupo José de Mello dice que lanza una OPA por Brisa, las autopistas portuguesas. Acaba de saltar el flash en los mercados. Amadeus, Carlos, ¿da tiempo? Pues sí, mire. Venga. Directriz alcista, movimiento lateral. Puede ser este movimiento lateral un periodo de acumulación o de distribución. A priori yo diría que es de acumulación porque estamos en una tendencia alcista superior y porque el mercado está fuerte. Sin embargo, estamos corrigiendo desde zonas importantes y en el caso del mercado español hay bastante debilidad, con lo que está más abierto, es más dudoso. ¿Qué deberíamos hacer? No es lo que yo responda, es lo que el gráfico nos dice. Pues si tenemos una tendencia alcista, la tenemos porque los mínimos y los máximos crecen. Aquí los máximos se han dejado de crecer, con lo cual nos metemos en lateral. Bien. ¿Cómo cambia esta tendencia mayor? Pues rompiéndose los mínimos, que es sencillo, no es cuestión de analizar gráficos, sino de tener sentido común. Si perdemos esta zona de mínimos, ya no tendremos mínimos crecientes relativos y por tanto la tendencia habrá terminado. A partir de ahí, el stop, como muy laxo, 16.60, más agresivamente 13.85, que es un poco el que nos señalaba él, para un patrón de cabeza. Mercado americano, escenario, es el más alcista de todos los mercados. ¿Tiene algún título que a usted le guste, que si no se estaba en la subida se pueda entrar o que si se estaba y se vendió y se hicieron plusvalías se pueda, bueno, pues tantear el terreno con un escenario favorable? Ha corregido poco el mercado americano, pero sí que hay algunos títulos que parecen interesantes todavía a esta altura. A mí, por ejemplo, en esta corrección que está teniendo en los últimos dos días, Baidu, que es el Google chino, ¿sí? Pues me parece que tiene una buena ecuación riesgo-beneficio. Staples, si bajase 2, 3, 4%, sí podría estar en buena zona, en un gráfico de largo plazo. Si no hay esa corrección, pues no. Es decir, yo esperaría ese tipo de caída antes. El mercado americano está fuerte, pero al final, si todo está corrigiendo, también se resiente y no hay que olvidar que este año pues, tiene una subida importante. Por tanto, puede ajustar. O sea, es que llega un momento en que una tendencia que se desarrolla bien se corrige en un 10% y no pasa nada, en realidad. Uh-huh. Es decir, ¿y el mercado americano está en esa situación? Pues sí. Está en esa situación. ¿Está en una zona de resistencias fuertes? Pues sí. Si trazamos una resistencia creciente, veremos que en la zona 1420 del S&P 500 hay una resistencia bastante importante. En gráficos ajustados por dividendo, que esto no lo suele hacer la gente, el mercado americano está en el máximo de 2007. En el máximo histórico. Si ajustamos los dividendos, está en el máximo histórico del S&P 500. Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Se ha pasado rápido, ¿eh? Sí. Aprovecho para decir que no creo que estemos en un gran techo de mercado, ¿eh? Pues a ver, estamos ahí. Que no estamos en un gran techo de mercado. No creo.